Because it's, oh well, it doesn't matter. Yeah. Wow. Hola, hola, Vera. Hola, ¿cómo estás? Hola, Muy ¿cómo bien. estáis, chicos? Oh, Muy bien. ahora. Me ponía que había algún problema, pero ahora está bien. Bueno, ¿cómo estáis? Late, a ti no te conozco todavía. Sí, no creo que he tomado una clase contigo. ¿Conmigo? Sí, no creo que, creo que es la primera contigo, Ah, ¿no? sí, conmigo es la primera. Sí. Cuéntame, ¿de dónde eres? Soy de New Hampshire, los Estados Unidos, en el noreste del país. Y cuéntame, ¿por qué aprendes español? Oh, siempre me ha gustado el español. Hace mucho tiempo que lo estudio en el colegio, unas clases en la universidad y todo eso. Muy bien. ¿Y hablas algún otro idioma? Un poco de francés. Wow. Sí. Muy bien, perfecto. Ah, es la primera vez que estás conmigo, pero has estado en más clases en Berlín, ¿verdad? Sí. Ok. Ah, ¿hace tiempo o hace poquito? Hace 2 meses. Ok, muy bien. Pues bienvenida, ¿estás preparada para hablar de moda? Bien. Sí. Sí. Vamos allá. Saludo también a Carlos. Habéis llegado al mismo tiempo, además. Sí, hola. ¿Tú tienes lentes de contacto? Oh, sí, Sí, llevo varios. pero lentes hoy, pero algunos tiempos tú tienes lentes de contacto. Lentillas, sí. Sí. Siempre llevo lentillas. Sí. Es una día duro para Chris porque él tenía una resaca. Sí, Chris. pero todavía lo tengo. Chris ha venido a clase con resaca. ¿Qué significa eso? Que ayer bebió mucho. ¿Sí? Anoche. Anoche, exacto. Es ¿Y por qué? ¿Por algo en especial? ¿Un cumpleaños o...? sí, un cumpleaños, el cumpleaños de mi mejor amigo. Oh, había que celebrarlo a lo grande, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y cómo estás, Chris? Bien, pero Resacoso, ¿no? sí, esa cosa. Wow, sí. Yo cuando estoy resacosa no tengo ganas de hablar y menos en inglés, por ejemplo. Sí. Pero está muy bien, está muy bien. Si ves que hay algún tema que no quieres hablar, o Vera. Hoy no, de esto no. Okay. Y este fin de semana habéis tenido poquitas clases, ¿verdad? No he podido mirarlo. Yo he estado en un curso maravilloso además, y no he podido dar clases. Y digo, wow, pobrecitos, los he abandonado. Perdón. Bueno, contadme, Carlos. Es una fin de semana, es una fiesta en los Estados Unidos. Mañana es un día de los presidentes y es una fiesta nacional por mucha gente en los Estados Unidos. ¿Y por qué muchos usan este fin de semana por vacaciones? Qué bueno. Bueno, Sí. entonces no ha pasado nada, ¿no? Estáis de vacaciones. Y supongo que será, no habrá sido tan malo, ¿no? Bien, y Carlos, cuéntame, en primer lugar, vamos a hablar un poquito de la moda. ¿Cuál es la moda actual? ¿Qué creéis, qué es lo que dicen, ¿no? Que debemos de llevar, o qué es lo que más está de moda, etcétera? En primer lugar, la primera pregunta que os voy a hacer, ¿cuál es vuestra
prenda indispensable. Es decir, ¿qué cosa no os quitáis casi ni para dormir? Hay personas, por ejemplo, que dicen, oh, yo un anillo de mi abuela. Oh, pues yo mi chaqueta favorita. ¿Qué es, Carlos? ¿Cuál es tu prenda indispensable? Porque yo juego tenis casi, no, siempre juego con un gorro rojo. Gorra roja. Ese tipo de accesorio que llevas en la cabeza, sí, se llama, sí, gorra. Gorro roja. Es sin la parte delantera, ¿ok? Sí. Cuando es una parte más otra así, eso es una gorra, ¿sí? ¿Sí? Entonces, lo que más te gusta es tu gorra roja. Sí, sí. Podríamos decir tu prenda favorita. Sí. No me importa los otras ropas, pero yo tengo dos hijas y ellos son la ropa policía en mi casa cuando era aquí. ¡Padre! No puedes llevarlo esto. Porque ellas les gustan mis ropas. ¿Entiendes? Uh-huh, sí. Y ¿tú qué decías cuando te decía no, eso no puedes? Sí. ¿Cuál era tu respuesta a eso? Ok, está bien, estoy bien. Yo puedo cambiar mi camisa, yo puedo cambiar mis zapatos. Yo necesito llevar un otro pedazo de ropa. No me importa a mí. Ok, y Carlos, ¿por qué tu gorra es roja? Es decir, ¿sí? ¿Es por algo en particular? ¿Porque es tu color favorito? ¿Porque te la regaló tu hijo cuando, para un cumpleaños? Hace muchos años, yo vi una ganga de gorras y todas son rojas. Todas eran rojas. ¿Pasado? ¿Qué? Sí, que es pasado. Entonces, todas eran rojas. Eran rojas y yo compré todos, tres o cuatro gorras rojas a la misma tiempo y todavía entonces yo las otras personas me dieron muchos gorras rojos y todos me conocen con una gorra roja. Una gorra roja, wow. Es como, Carlos, es como el pelo de Sansón, ¿no? Es decir, si sigue siendo largo, Sansón tiene fuerza. Eso sí, si le cortas el pelo, no hay fuerza. Sí, sí. Puedes sacarlo, si le quitas la gorra, ya no tiene fuerza. Sí, sí. Samson. Sí, exacto. En España es Sansón. Sansón. Gracias. Sansón. Uh-huh. Curioso, muy bien. Y Chris, ¿cuál es tu prenda favorita, tu prenda indispensable? Tengo una chaqueta que me gusta mucho. Es cuero italiano. Y ya no sé. Entonces, Chris,
Como decimos aquí, valdrá muchas perricas. Solamente esta chaqueta. Es mi único, uh-huh. A ver, prenda, uh-huh. costoso. Uh-huh. Es lo más valioso que tienes, ¿no? Sí. Uh-huh. Muy bien. ¿Y de qué color era? ¿De cuero? Marrón. Marrón. Claro, cuando tengas que combinar siempre dirás, quiero ponerme esta chaqueta, así que a ver qué me pongo, ¿no? Que combine con el marrón. Sí. Muy, muy bien. ¿Y por qué? ¿Por qué es lo más costoso? ¿Por qué es lo más cómodo para ti? ¿Por qué? Porque me a ver, me parece muy bien cuando lo llevo, no sé cómo decir, pero creo que yo no sé. Que es que la porque es un chaqueta, ya no sé, un estilo que me gusta y... Uh-huh. Digamos que te da un toque distinguido que a ti te gusta, ¿no? Sí. Es decir, me caracteriza, me sienta bien. Sí, eso. La prenda favorita de Vera es una cinta para la cabeza con cuernos rojo y es delante de tú, sí, en la pared. Sí, son los cuernos de AC/DC. Es para la fiesta anoche, para ti. Oh, yo, Carlos, hace... 3 vidas que no sé lo que es irse de fiesta casi. ¡No tengo vida social! Pero no pasa nada, estoy viva. De momento. Tampoco yo. Bien, choca. Bueno, pues cuéntanos, lo primero de todo, ¿cómo se dice exactamente tu nombre? Leito. Oh, I'm sorry. En inglés se pronuncia Leanne. Leanne. Sí. Ok. Pero los español hablantes nunca lo pronuncian bien, está bien. Sí, es complicado porque, claro, yo diría Leigh-Ann. Yeah. No, it's not Leigh. Y es Leanne. Bastante diferente. Leanne. Wow, pero es sí, curioso. Pero... ¿Por qué no se dice la GH? Es como Leanne. Wow, es interesante esto. Sí. Sería sí, como un Leanne. Es en inglés, pero no sé la regla. Exacto. Ok, no importa. Sería más o menos esto, ¿verdad? Leanne. Sí. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues cuéntame, ¿cuál es tu prenda indispensable? Yo creo que es mi sudadera con capucha. Uh-huh. Una sudadera con capucha. Mm. Sí. ¿Y por qué? Es muy suave y muy cómoda. Y ahora es el invierno aquí y hace como 0 grados todos los días. No sé, es muy cómoda, es bien grande. ¿Muy suave. Grande? No creo que, no sé si me queda muy bien. Y pero a veces eso no importa porque hace frío. Exacto, y tiene capucha, entonces cuando voy afuera, yo puedo, no sé, ¿cómo se dice? Pull up. Sí, puedo subirme la capucha. Subir, sí. Aquí decimos subir. Subir. Sí, es la fácil. Capucha. Yo puedo subir la capucha y no tengo la cabeza no está fría. Y puedes asustar a tu familia como, dame dinero. Exacto. Y mi hija también es
policía acaba de cumplir 12 años y ahora le interesa mucho la moda. Y no creo que a ella le guste nada, pero... ¿No? No. Ella me dice, llévate otra cosa. Oh. Pero me gusta. Pero abriga, es una prenda. Exacto. Que abriga, sí. En realidad, sí. es lo importante. Qué exacto. Bueno. Y qué bueno. Pues, muy bien, a veces viene muy bien. Yo creo que mi prenda favorita, aunque diga Carlos lo contrario, es un pañuelo que tengo, que aquí le llamamos palestino. Porque es un pañuelo como que se lleva en Palestina y es morado, de color morado. Mm. Aquí lo tengo, sí. Muy bella. Y me abriga mucho. ¿Tú vestizas palestino? Sí, esto lo llamamos palestino. Es un pañuelo, pero le llamamos palestino. No sé si os podéis fijar, porque tiene unos dibujos. Os voy a mostrar un pañuelo palestino, para que veáis que son blancos. No sé si podremos... Sí que salen. Es muy bonito. Y yo tengo de muchos colores, pero mi color favorito es el morado. Y son pañuelos que se llevaban mucho de ahí palestino, porque vienen de Palestina. ¿Podéis verlo ahí? Sí. Sí. Pues a eso lo llamamos palestino. Y a mí me gustan mucho, ¿no? Son como muy... rebeldes un poco. me gustan los palestinos. Bueno, pues vamos a saludar a Phil. ¿Cómo estás, Phil? Te echábamos de menos. Bien, gracias and all that good stuff. I'm a beginner in Spanish, but I thought I'd watch since the class isn't full. But I'd slow the class down. No. Okay. Soy muy tonto. Soy muy tonto. No. ¿Cómo se dice en inglés? No estoy de acuerdo. I'm not agree, o... ¿no? Right. ¿Algo así? Bastante horas. No estoy de acuerdo. Bastante horas, Phil. Tú eres... Serás un buen hispanohablante. Es verdad. Tienes mucha capacidad. Put in the time. Put in the time. You'll get it. Oh, I'm doing it. Okay, Phil. ¿Quién es hoy la profesora? ¿Quién es ahora la profesora en clase? Lorena. No, Lorena no está. Hoy, today, now. What's her name? Oh, Vera. Okay. Mm-hmm. ¿Y qué está diciendo Vera? Repite, por favor. Okay. ¿Qué está diciendo Vera? I guess I'm not getting it. What is she saying? Exacto. Say that again. I guess something's cutting out here, it appears like. Será, yo estoy diciendo, Phil, que tú serás bueno en español. No eres tan principiante como crees. Okay. I told you, ¿cómo se dice en español? As dumb as a rock. Carlos se ríe. ¿Me podéis traducir esa expresión? Más tiempo. Okay. Quizás no en un minuto. No, I'm just holding the class up. But thank you for being so kind. Ocurrirá, lo sé. Okay, Phil, ¿cuál es tu prenda favorita? What's your favorite piece of clothes? Oh, la ropa. Let's see. Mi sombrero. Mm-hmm. Okay. Sombreros. Gorra. Eso es una gorra, Phil. Yeah, sí, gorra. También gorra. Oh, eso sí. Es un sombrero.
Sí, sí. Un sombrero blanco, wow, muy, muy de vaquero. Guapo, muy guapo, ¿no? Te queda muy bien el sombrero. Encima de la gorra, raro. Pero sí, una cosa u otra estaría bien. Estaría muy, muy bien, Phil. Ok. Y tenemos aquí también a Kaku, ¿no? No lo había visto. Hola. Hola, profesora. Es Hola. Mi primera. ¿Sí? Hola. ¿Puedes oírme? Sí, estoy oyendo bien. Ok. Gracias. ¿De dónde eres, Kaku? Sí, soy de Brasil. Uh-huh. Es mi primera clase de español en Colingo. Yo soy principiante. Estás diciendo la competencia. Esto es Berblin. yo quería participar en una clase hoy. No veí ninguna clase de principiante, pero esta de intermediario. Uh-huh. ¿Intermedio? Yo tomé coraje de entrar. ¡Vamos! Sí. Ok, muy, muy bien, Kaku. Entonces, es la primera vez que estás aquí. ¡Wow! ¡Qué bien! Yeah. ¿Por qué aprendes español? Yo soy alumno de inglés, de Colingo. Uh-huh. Hace mucho tiempo yo tengo interés... Kaku, no estamos en Colingo. Oh, disculpe. Berbling. Disculpe. Nunca hemos nombrado ese nombre, ¿ok? Es broma. Ok. ¿Y estás aprendiendo entonces? Ellos finalizaron el site, no te preocupes. Oh, ¿es verdad esto? Ya. Es que no era muy buena página. Es broma. No sé qué página es. Estoy muy satisfecho con... Ajá. Sí, así me gusta, que estéis felices y contentos. Ya. Eso nos gusta. Y acá, ¿entonces aprendes inglés, español? Solo. Yo soy... Dos idiomas. Mi idioma nativo es portugués, porque soy brasileño. Uh-huh. Wow, o sea, llegarás a hablar tres idiomas. Es maravilloso, es mi sí, sueño. Para nosotros aquí de Brasil, como estamos en Latinoamérica, es muy importante... para nosotros, porque tenemos muchos vecinos acá y todos ellos hablan español, generalmente. Muchos países vecinos que hablan español. Y es inglés porque realmente es una lengua universal y es fundamental, ¿no? ¿No? Entonces... Mm-hmm. ¡Wow! Muy, muy bien, me parece algo maravilloso. Muy, muy bien, Kaku. Hablas muy bien español. Creo que es bueno para vosotros, tanto para Phil como para Kaku, que empecéis a... A veces tenemos un nivel que decimos, wow, es básico, y nos quedamos en el básico. Es mejor empezar a ir a niveles un poquito más altos para que poco a poco os vayáis... como decimos aquí, metiendo caña, ¿no? Obligando a dar más y más. Está muy bien. Y Kaku, te escucho muy bien. Cuéntame, ¿cuál es tu prenda favorita? Cualquier pieza de ropa, teacher, profesora. Uh-huh. ¿Te gusta mucho la ropa? ¿Cómo vivimos en un clima muy... muy caluroso uh-huh. en Río de Janeiro, la ciudad a donde
de hábito. Pantalones son peças muy grandes para se usar en la sede. Entonces, me gustan, ¿cómo puedo decir en español? Shorts. Oh, en portugués, bermudas. ¿Ah? Se te corta un poco, se te cortaba la... ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice en español? Pantalonas cortas. Depende. Bermudas. Exacto. Hay varios tipos. En este caso, bermudas, sí. Sí. Aquí mucho me gustan bermudas por, debido al calor de la ciudad. Claro. No vas a llevar pantalones largos de pana. ¿Sabéis qué tela es la pana? ¿Qué tejido? Os voy a mostrar en Google una imagen de pana. Esto es tejido, lo que llamamos pana. Tejido. Es muy... Yo creo, sí, es un tipo de tejido que... ¡wow! Para invierno viene muy, muy bien. Ok, tenemos pana. Esto creo que es pana. Viene muy, funciona muy, muy bien. O sea, te gustan mucho las bermudas. Muy bien. Sí, sí. Ahora mi pregunta, seguimos con Carlos. Y una pregunta. Tú, cuando yo llevo a pantalones cortas, ¿qué es el nombre que tú usas? ¿Shorts o cortas? ¿Cortas? ¡Ah! Oh, tú tienes cortas hoy. Ah, normalmente es algo estúpido, como muchas de las cosas que hacemos los españoles, pero cuando hablamos de pantalones cortos, decimos, llevas pantalones cortos o bermudas. Es demasiado larga. Pero, sin embargo, shorts los utilizamos para chica, es más, lleva shorts. Que en realidad lo de los chicos también son shorts. Pero no sé por qué, es algo más bien, yo creo, cultural. O quizás más en mi zona, tampoco te sabría explicar el por qué. Pero es curioso. ¿Es más común cortas o shorts en español? En español. Solo nunca vas a decir cortos, siempre vas a decir, llevas pantalones cortos. Sí, pero es demasiado larga. Pantalones cortas es shorts o cortas. Okay. Pero es que a veces ya sabes que nos gusta mucho hablar a los españoles. ¿Qué? Okay. ¿Sí? Vosotros tenéis palabras más cortas, ¿sí? Bien, sí. Carlos, ¿cuál es tu color favorito? Tu color, no me refiero ahora a ropa, porque sí, luego lo vamos a enlazar con la ropa. Sí, ¿Cuál es tu color? La mayoría de los carros yo compro son verdes. El vino es verde, pero no me importa el color. Cuando yo fui pregunta en un questionnaire, ¿cómo se dice questionnaire en español? Cuestionario. Cuestionario. Yo me contesté. Es una broma, ¿sí? Cuando los otros pregúntame, ¿qué es tu color favorito? No me importa color, pero para ti es... No me importa el color. No me importa. Para ti es verde. En realidad, no me importa. ¿Y a mí me das una respuesta? En realidad, no me importa. No me dices, Vera. Me da igual. Ok, verde, muy bien. ¿Y es verdad que el color verde te influye para comprar ropa? Cuando tú vas a comprar ropa dices, verde, 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 ¡oh, verde!
No compro ropa. Mi esposa, mi esposa compre toda mi ropa. No me importa ropa. Mi esposa compra porque ella no le ella no le gusta mi ropa. Y Carlos, es tiempo para cambiar tu ropa. Okay. No me importa. Qué bueno. Las mujeres son buenas para lembrarnos, para recordarnos nosotros de cuando debemos comprar nuevas ropas. A mí es una cosa que me da igual, ¿no? Bueno, es que soy, siempre digo que soy un poquito marciana, ¿no? ¿Por qué? Porque no me gusta ir de compras. Me aburro. La ropa es más importante para ella. Mi ropa es más importante para ella de mí. ¿Qué para mí? ¿Qué para mí? Qué bueno. Es más importante para ella que para mí. Muy bien. ¿Y Chris, cuál es tu color favorito? Rosa. ¿El rosa? Rosa brillante. ¿Estás de broma? Sí. No tengo favorito color. Chris, y no ha sido porque pudiese ser, ¿por qué no? Ha sido tu voz, bueno. Te ha delatado, ya te conozco. Te has delatado. ¿Lo dejamos en rosa? ¿Sí? Es tu última oferta. ¿Cuál es tu color favorito? Vera, ¿es rosa brillante o rosa chillón? Puedes decir rosa chillón. Más bien, nosotros es algo que decimos coloquialmente y que realmente yo creo que no es correcto. ¿Qué es más común? Porque, no, eso está bien. Decimos rosa fosforito. Y os voy a explicar por qué. Ok, un momento. Tenemos, cuando somos pequeños, bueno, no pequeños, en realidad, utilizamos estos rotuladores. Sí, esto es el color favorito de Chris. Sí, sí. Sí, de hecho es exacto. Estos rotuladores, cuando somos pequeños, se llaman, bueno, en realidad, el nombre original son subrayadores. Subrayadores. ¿Sí? Entonces, ¿sí? No sé lo que he hecho aquí. Ok. Y, nosotros le llamamos fosforito, de manera coloquial. Pásame, dame el fosforito rosa. Entonces, por eso decimos rosa fosforito, nos recuerda a este color, ¿no? Oh, tengo casi un rosa, no sé si lo podéis ver con la luz. Esto es súper fosforito. No, es peor. Ok, da igual, es rosa. Es peor. Ok. Entonces, Chris, ¿este es tu color favorito real? Ah, sí. Bueno, well, pues, no sé, puede ser. Yo tengo favorito. Uh-huh. Sí. Lo siento, es la resaca. ¿Pero es resaca o has continuado bebiendo cerveza? Se ha reído, no ha contestado. Hazlo por la maestra. Azul. No puede pensar. Chris, te dejamos una vuelta, ¿ok? Para que lo pienses. Lian, ¿cuál es tu color favorito? Me gusta el azul. Uh-huh. El creo azul. Que, sí. ¿Siempre te ha gustado el azul? Sí.
Sí, yo creo que tiendo, ¿está correcto? Uh-huh. O suelo escoger los colores. Tiendo a escoger, está súper bien eso. Sí, sí. Tiendo a escoger. Ok, sí. Tiendo a escoger o suelo escoger los colores más oscuros. Uh-huh. No sé por qué. Oh, a mí también me pasa. Yo creo que es algo que va con la personalidad. Wow, el otro día recuerdo ir de compras y decir, Vera, no compres nada negro. No compres nada negro. ¿Sabes qué ocurrió? Que Vera se compró un vestido negro. Abres mi armario y es como, wow, no hay color. ¿Por qué? ¿Conoces la palabra goth? ¿Goth? Sí, se escribe así, un momento. En it's gótico. Ah, gótico. Gótico. Claro, nosotros, claro, goth. Sí, es que es un estilo entre los jóvenes que llevan sí. los colores, el color negro y... Sí. Yo no soy tan gótica. Maquillaje negro. Sí, sí. Muy, muy blancos. Negro, sí. Luego, sí. Yo no soy, pero casi. Yeah, no soy tampoco, pero sí. A veces me pregunto si puedo ser, no quiero ser un goth. No. Bueno, pero puedes pasar entre los góticos, así, con tu capucha, serías uno más. Sí. Tú necesitas una no tengo tatuaje. No personalidad. Creo que no. No. Y tengo 46 años. Creo que es un poco ridículo ser goth, pero... Oh, ¿cuántos dices? ¿36? No, 46. 46. Eres muy joven todavía. Conozco Otra. Góticos muchísimo más y mayores. No. Wow. Estuve en el concierto, además me sorprendió porque AC/DC no son góticos, es rock, pero wow, vi un matrimonio, él tendría unos 50 y algo. Uh-huh. Iba con a su esposa gótica también y el hijo que tendría unos 18 años más o menos, también gótico. Yo decía, wow, qué familia más gótica. Tú necesitas un tatuaje en tu cuello o tu aquí. Oh, las personas con, ¿cómo se dice tattoo? Tatuaje. Cuidado lo que dices. Tatuaje, sí. En la cara, aquí. Oh, okay. ¡Qué horrible! Sí, es verdad. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Yo recuerdo que se puso de moda tatuarse todo estrellas en la cara. ¡Madre mía, qué locura! ¿Cómo te tapas eso? Un pelador famoso de los Estados Unidos tiene un tatuaje como esto en su cara. ¿Un peleador, un boxeador. Boxeador. ¿Tiene una mano tatuada? Sí, en su cara. Es muy feo, pero... Otro que hizo cosas de resaca que no tenía que hacer. sí. Pero no es un mano, es algo tribal. Sí. Sí, eso es, aquí diríamos una palabrota, pero podríamos decir sí, es algo horrible, es una locura. Muy bien, Phil, ¿cuál es tu color favorito? Sí, pues mi color favorito es azul. Azul es el color... Muy bonita, uh-huh. Y como se dice relaxing en español. Relajante. Uh-huh. Oh, relajante. Yeah, sí, es la color, mi color favorito. Oh. Es muy relajante. Eres una persona que necesita...
Me gusta mucho. ¿Siempre ha sido tu color favorito? ¿Siempre ha sido? ¿Siempre ha sido tu color favorito? Lo he escrito en el chat. ¿Siempre o de pequeño, cuando eras niño, decías azul? No me gusta el azul. ¿Sí? A mí, verdad. ¿Siempre te ha gustado? ¿Siempre te ha gustado? You always like it. ¿El azul? Azul. I look at that as always having your favorite color. Yeah. And always liking the, well, let's see. Sometimes a veces me gusta el color rojo. El color rojo es bien por algún rojos like la camisa, los sombreros también, and Sombreros rojos. Interesante. Y sombreros. ¿Cómo se dice? Again. Sí. Esto es una gorra. Gorra. Esto es una gorra. 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 Ah, sí. Gorra. Gorra azul. Gorra. ¿Negra? Negro. Oh, negra, sí, gracias. Porque es gorra femenino. Oh, gorra rojo no es aquí. Se ha ido. ¿dónde está? ¡Socorro! Exactamente. Muy bien. Y Caco, ¿cuál es tu color favorito? A mí me gusta mucho el azul. Azul. Wow, ¿por qué a todos el azul? Mucho me gusta usar blue jeans. ¿Cómo se llama en español? Yo no sé. Blue jeans. Utilizamos blue jeans. Brines. O vaqueros. Ah, ok. Vaqueros azules, decimos. Vaqueros. Vaqueros azules. Sí. Me gustan colores vivos para camisa. ¿Te gustan los colores? Me gustan los colores vivos. Colores vivos para camisa, porque mi tonalidad de piel, entonces... ¿Es, perdón? Tengo piel clara. Yo también, mira. Al utilizar al utilizar colores de ropa oscuros, queda un contraste. Y me gusta, esto me gusta. Sí, es verdad. Además es algo curioso, pero yo que siempre llevo ropa negra, como le he dicho a Lian, luego te pones un color como un azul eléctrico y es como, wow. ¡Qué bien queda con mi piel! Yeah. Sí, pero
la esencia, ¿no? Siempre está ahí. Okay. A veces ¿sí? Me gusta ver el rojo. Uh-huh. Una camisa que tiene rojo. Uh-huh. Para persona clara, yo elegirías eso, ¿no? Ya, se queda muy bien. Uh-huh. Muy bien, muy muy bien. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Cómo se dice? ¿Tengo la piel clara? Sí, tengo la piel. ¿Cómo es fair skinned? Sí, tengo. Sí. La piel clara. La piel clara, sí. Sí. ¿Por qué? Porque podemos, podríais oír, a lo mejor tengo la piel pálida, pero pálida lo utilizamos sobre todo cuando es clara porque estás enferma. ¿Sí? Exacto, sí. Oh, estás pálida. Sí. No digo, oh, estoy pálida. Tengo la piel clara, mejor. Sí, la piel clara, sí. Sí, yo creo que es mejor. Sí. Sí. Yo, es mi caso. Sí, es que tengo una complexión clara. Uh-huh. Sí. Okay. Sí, pero complexión normalmente lo utilizamos con cuerpo. Ok. Es decir, una complexión grande, pequeña, delgada, ¿sí? Pero, oh, ok. Sí, decimos piel. Piel. Ok. Skin, sí. Profesora. Sí. La Palestina, el palestino. ¿El palestino? Es propio para usar en la cabeza también. Sí, de hecho, en Palestina creo que lo usan algo así, ¿no? Como muy, no sé cómo se pone en el pelo. Sí, ah, te quedaría. Creo que lo usan algo así, ¿no? Como Doña Rogelia, algo así. Algo así. Parezco una abuelita. No lo sé cómo lo ponen. Este es muy, yo creo que este es muy pequeño. Pero sí, lo llevan algo así. Sí. Sí, es para la cabeza, sí. Vera, no hagas estas cosas. Ok, Chris, ¿estás un poco menos resacoso? No. Pero vale, está bien, está bien. ¿Puedes decirme qué color... ¿O cuál es tu favorito? Es que no tengo color favorito. Es interesante esto. Uh-huh. Yo llevo colores oscuros a veces, especialmente en el invierno, negro y marrón. No sé. Pero en verano... Yo puedo llevar colores más brillantes a veces cuando voy a la playa, algo así. Me gusta en el verano llevar tank tops. No sé cómo se dice eso, pero... ¿Qué es eso? Son camisetas sin parte para los brazos. Oh, camisetas. Ah, oh, ok, claro. ¿Sin mangas? Sin mangas, claro, sí, camisetas. Sin mangas. Mm-hmm. Cuidado, porque sin mangas en realidad es justamente desde aquí, ¿ok? Como si quitásemos esto. Psh. Esto es sin mangas, justo eso es en no. El hombro. En cuanto es un poquito más aquí, decimos de tirantes. ¿Cómo? Pero es tirantes. Tirantes, claro. Camisetas. Os voy a mostrar una imagen. Sí, hay gente que le gusta. Normalmente los chicos es más normal sin mangas, pero esto ya es una camiseta de tirante. De tirantes, más bien. Uh-huh. Sí. Los chicos. Parece los sin mangas, llevan. Pero es de tirantes. ¿Sí? Los chicos los llevan, pero los llevo yo porque siento más joven cuando lo llevo.
Así soy más joven. Sí, sí. Oh, tendré que llevar yo también. Me estoy acercando al número 3, al 30. No quiero. Ok. Sí, exacto. Muy, muy bien, perfecto. Y ahora, Chris, para volver a comenzar otra vuelta, ¿qué es lo que más odias en la moda? Es decir, ver a alguien por la calle y decir, ¡Dios mío! ¿Qué es lo que más odias en cuanto a moda? ¿Los más odios? ¿Sí? Sí, lo que más odias. Cargo shorts. ¿Los? Pantalones cortos, pero pantalones cortos con un bolsillo en el lado de los pantalones. Para que no sé, bolsillos grandes y los pantalones cortos son de tan, no sé cómo se dice el color, como marrón, pero menos oscuro. Esto es el color de esos tipos. Pero de cortos, muy, muy cortos. No, poco largo. Sí. ¿Podría ser algo así? Son bermudas, yo creo que lo que tú quieres decir. Sí, son bermudas, creo. Ok, pero esto es lo que yo interpreto que quieres decir. ¿Sí? Sí, pero nada. Pero más arriba. Un momento. Un momento. ¿O no? Aquí. ¿Sí es eso? Sí. Esos ya son. ¿Y te da igual el color? Normalmente, el color es igual, es como tan. Ok, siempre es el mismo color, ¿no? Más o menos. Sí. Ok, muy bien. ¿Y Lia? Yo diría las sandalias con calcetines. ¡Oh, yo también! Es verdad, es la cosa más horrible del mundo. Sí, creo que está muy de moda ahora. Están de moda. ¡Oh, sí! Sí. ¿Qué tipo de sandalias? Sandalias con calcetines. Sí, ¿sabes qué? Sí. Wow, pero no puede estar de moda. En España, tú vienes a España y te pones unas sandalias y unos calcetines y te dicen, ese no es español. Oh. Sí. De hecho, no sé si conocéis la palabra guiri, que utilizamos los españoles, ¿no? ¿Guiri? Sí. Ok. Y es como, ahora, ese es guiri. Es una manera de decir que es una persona extranjera que estaba viajando, ¿no? Ok. Sí. Creo que entre los jóvenes están llegándose a ser más popular. Los jóvenes. Están convirtiéndose en algo popular entre los jóvenes. Las sandalias con calcetines. Oh, Dios mío, en España es impensable eso. Sí, 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 créeme. Es como, wow. Creo que sería peor que ponerte una cresta verde de aquí hacia adelante. Sí, en ese caso quizá no te mirarían, pero si llevas sandalias y calcetines. Es horrible. Estoy contigo, Lian. Estoy contigo totalmente. Phil. Sí. ¿Qué odias?
¿Qué ropa odias? ¿Odias a qué? Hate. Hate. Odiar es to hate. Oh. Gosh, I thought you were asking about what our favorite pants were. Oh. Tengo que preguntar de todo. ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuestión? Uh-huh. Ok. No sabría, no sé si sabría decir algo más. ¿Podéis escribírselo a Chris o Lian en el chat? Clothes. Do you hate o algo así? Uh-huh. Oh, escrito clothes como. Oh, clothes I hate. Oh, oh. La ropa me odio. Uh-huh. Odio. La camisa, ¿cómo se dice? Big sleeves, ¿cómo se dice big sleeves en español? Con cuadros. ¿Cuadros? Okay. Oh, cuadros. Cuadros grande, I guess. ¿Cuadrados o círculos? Cuadrados. Uh-huh. Cuadros, le llamamos grande. Cuadros. Sí. Camisas, camisas a cuadros. Sí. Pero mi favorito pantalones es son pantalones de puter. Pantalones de puter son de cuadros. Pantalones por peso viejos. Es decir, en una frase, odio la ropa para viejos. ¿Sí? No, para peso viejos. Pedro. Sí, oh, ok. No, no sabría decir la palabra en español. Sería como, wow, anticuados, no. ¿Cómo en, sería? Ancianos. En los Estados Unidos, en los Estados Unidos, llamamos en inglés, old uh-huh. farts. Uh-huh. Pero ¿qué exactamente, ¿cómo lo definiríais eso, chicos, vosotros? Ayudar, echarle una mano a Phil. ¿Cómo podríamos decirlo? ¿Viejos? Old fashioned people. Oh, sí, pasados de moda, quizá. ¿Qué son camisas a cuadros? Te voy a mostrar una imagen. Son camisas que tienen como cuadros. ¿Qué forma oh, de cuadro? Oh, plaid. Ok, entiendo, sí. Hay muchas, hay algunas que son más bonitas que otras. Sí. Todas estas camisas son a cuadros. Y vais a ver que son diferentes cuadros. ¿Sí? Todas estas son camisas a cuadros. Más grandes, más pequeños, más cuadros, menos cuadros. Pero son camisas a cuadros. Son muy popular ahora. Sí, están de moda. Sí. Chris tiene problemas con sus padres. Sí. Problemas de moda. Porque yo más bien diría ¿cómo podría decirlo? Odio la ropa que llevan los mayores y que son de viejo. ¿Por qué? Estamos hablando de personas mayores. Una persona mayor puede ser hasta los 80 años, ¿no? Pero viejo ya lleva un pequeño toque despectivo. Es como, wow, ropa de viejo.
No ropa de persona mayor, no, ropa de viejo. ¿Sí? Pero la ropa que se llevaban en las 80s ahora está de moda otra vez. Es verdad, es verdad. Sí, sí. Yo pienso que todo vuelve. Sí. No hay la esa moda, originalidad. La moda es cíclica. Siempre se retorna a viejos estilos con la finalidad de renovarse. Esto es muy común. Uh-huh. Es verdad. Como cuando se pusieron de moda los pantalones de campana. ¿Sabéis qué son? No. Eran pantalones que justamente en la parte del pie hacían así. Os voy a mostrar. Tipo, no sé si conocéis el grupo Bonnie M. Yo creo que llevaban pantalones de campana. Os los voy a mostrar. Muy hippie también, ¿no? Era el rollo hippie, sobre todo. Ok. Que hace, yo diría, unos 10, 14 años se pusieron de moda. Estos son pantalones de campana. Oh, sí, yo entiendo. Oh. ¿Sí? Oh, claro, sí. Ok, yeah, campana. Y se volvieron a poner de moda. Es una moda de los 70, yo creo, 80. Y otra vez hace 10 años, y todo volverá. Y antes de irnos, que wow, se me va la hora. Taco, ¿qué odias tú? Oh. Yo odio. Uh-huh. La conjugación correcta es al estilo de danzarinos de funk. Oh, es que se te ha cortado un poco, Caco. No he entendido lo que querías decir. No me gustan el estilo de ropa de danzarinos de funk. Ajá, bailarinos de funk. Uh-huh. ¿Ah? ¿Bailarinos he dicho? ¿Bailarines? Bailarinos de funk. Bailarines. Sí, pero hombres. Bailarines. Ah, ok. Mujeres bailarinas. Ah, ok. Son bermudas mucho largas. Muy largas. Al medio y no tan compridas como una pantalona, pero no tan cortas como una bermuda. No es muy bonito. Te voy a mostrar a ver qué te parece si es esto, porque te voy a explicar. Ya. A ver si, perdón, a ver si es lo que dices tú. Te muestro una imagen, ¿ok? Es que me estoy acordando de mi madre porque me dice exactamente lo mismo. Ok. Algo así. Son muy bajos de tiro. ¿Esto es lo que dices, Caco? ¿Sí o no? No es bien esto. Yo estoy intentando identificar ya. Yo no sé exactamente. Ahora se llevan mucho ese estilo de pantalones. Ok, ¿no será esto? Oh, no doy foto. Es curioso. De todas maneras, investigalo, Caco. Tenéis os la voy a mostrar de todas maneras. Tenéis mi página de Facebook. Sí, creo en la página de Berlin. Si no, os la voy a poner ahora mismo. Y si encuentras una imagen, mándamela por mensaje, ¿de acuerdo?
y te digo cómo se llaman. Ok, os dejo aquí mi página de Facebook para cualquier duda, para cualquier cosa que tengáis, ¿vale? Cualquier pregunta. Okay. ¿Sí? Profesora. Y me lo envías y lo miramos, que nos tenemos que ir corriendo a una clase de gramática en la que vamos a trabajar los verbos y las preposiciones. Muchísimas gracias por haber venido, espero que no seáis muy víctimas de la moda, ¿sí? Espero que pongáis un poquito más de color en la vida que Lian y yo. Y nos vemos muy prontito en clase. Muchas gracias. Siempre que queráis. Un besito. Gracias. Y hasta pronto, chicos. Gracias. Bye, bye. Chao para todos. Chao.